Sí, cuando estés bien. Mira, sí. Cuando quieras, nosotros te vamos a hacer una serie. Vamos a hacer casi un casi creado. Ok. Porque como hace grabado. Ah, ok. Y también el rebocas, ¿no? Sí, se graba. Ok, perfecto. Buenos días a todos, bienvenidos a este seminario sobre Oviedo Extraordinario. Les comento que el seminario va a ser grabado, entonces si están de acuerdo en que se grabe, permanezcan por Zoom, si no, pues pueden quitar sus datos de la pantalla, ¿no? Hoy tenemos el gusto de contar con nuestro colega Carlos Villagómez, quien ha hecho un postdoctorado en la Universidad Libre de Berlín, después en el Max Planck, hizo ahí 4 años y medio de postdoctorado, especializándose en el microscopio que implementa en el Instituto de Física, y hoy nos va a dar un seminario con motivo de su promoción a titular A y de su definitividad. Y el título del seminario es Diseño, Desarrollo e Implementación de un STM a ultra alto vacío y baja temperatura en el IFPUNAM. Retos y perspectivas. Pues gracias, Carlos, y bienvenido. Gracias, Hugo, por la introducción. Bueno, les voy a hablar de mi seminario. El motivo de mi seminario es hablar precisamente de lo que decía Hugo, el diseño, desarrollo e implementación de un microscopio de efecto túnel a un alto vacío y baja temperatura. Este dispositivo lo hace único en el país, si no es que en Latinoamérica. Bueno, en la portada de la presentación pongo imágenes de resolución atómica y de la superficie de la reconstrucción de O111. También pongo terrazas de varios nanómetros. En este caso, aquí tengo un problema de que no se me está viendo toda la pantalla. Sí. Un segundo. Ahí está, perfecto. Sí, ya se ve correctamente. Ah, otra vez lo volví a bloquear. No sé si es parte de Zoom. Sí, sí, lo recortas. Lo recortas Zoom o esto no se puede mover al ritmo. Bueno, sí, claro. Bueno, yo más que nada por la audiencia, si no tienen inconveniente, me lo puedo quitar. No. Creo que por seguridad y por qué. Lo voy a mantener. Continúo, no importa. Sí, sin problema. Lo único que me interesa es de que sí se vea toda la pantalla de la computadora. Parece que es algo de Zoom. Ahí será como. Mira, no,
Sí. Eso lo... Ah, así lo presento, sí. Sí. Mira, vea, así es. Yo creo que así lo dejamos para continuar. Sí, sí, no importa. ¿Puedes cerrar el... Ajá. No, no, no. Ah, sin presentación completa. Sí, sí, exacto. Ahí está. Deme chance. Ahí está. Ok, y vamos así. Me parece perfecto. Bueno, esa es la presentación. Teníamos el problema de Zoom, pero ya lo resolvemos. Entonces. Perdón, es que necesitamos grabarlo. Bueno, está. No, no, creo que no. ¿Ya? Sí, está bien, sí. Pero en Lima. Ok, en Lima. Sí. Es que Mariana preguntó si estaba grabando. Si gusta, lo preguntaremos. No sé, exactamente. Sí. Ok, bueno, entonces les presento imágenes del microscopio. Estas son imágenes tomadas en el microscopio aquí en el instituto. Se ven las reconstrucciones del oro 1-1. Se ven imágenes de resolución. Ajá. Y se ven, aquí se ven ya las reconstrucciones en un área mucho más extensa, ¿no? De 10, de aproximadamente son 20, 30 nanómetros. Esta es la escala. Aquí se ven también, por ejemplo, varias terrazas de oro 1-1. Las terrazas, la diferencia de estas terrazas, a estas terrazas simplemente es el calentamiento de la masa. En esta no se alcanza suficiente temperatura para hacer terrazas suficientemente largas, y en este se aumentó la temperatura para hacer terrazas mucho más largas del oro 1. Bueno, aquí les hago la presentación, este es el esquema de mi presentación. Les voy a hablar. Los objetivos para lo que fui contratado en el instituto. La motivación científica, desde luego, los principios físicos de operación del STM, el equipo experimental y las mediciones en el Instituto de Física. No nada más hice el desarrollo del microscopio de efecto túnel de la instrumentación que estoy presentando, también hice un dispositivo óptico, un instrumento óptico para hacer hipnancia rama en espectroscopio, que son las siglas de TERS, y que se encuentra funcionando actualmente total en su totalidad. Al 100% al ambiente. Les voy a hablar, por otro lado, acerca de el financiamiento, cómo es que se llevó a cabo este instrumento científico en el IFUNAM, y cambios y perspectivas. Retos y perspectivas, y también artículos y grados estudiantes que tuve en el laboratorio. Bueno, los objetivos del contrato en el IFUNAM es de que el principal objetivo de mi contratación en el instituto fue desarrollar, construir e implementar el microscopio de efecto túnel a ultra alto vacío y baja temperatura. Este instrumento actualmente, como les voy a demostrar ahorita, está funcionando al 100% en su totalidad. Eso fue el hecho a la convocatoria del concurso de oposición abierto, que salió en el 2015. El objetivo es estudiar moléculas de átomos individuales en la superficie. También, no nada más eso incluía, sino que también es el desarrollo de un sistema óptico que se llama de hipnancia Raman espectroscopía. En resumidas palabras, es un desarrollo de espectroscopía Raman con un spot de láser incidente en la punta, idealmente que termina en una toma de un microscopio de efecto túnel, y que sea mucho más, la longitud de onda es mucho más grande que el tamaño de la monopartícula. Por lo tanto, tenemos excitación de plasmones de superficie en la punta, y un campo eléctrico muy intenso entre superficie y punta, que interactúa con las moléculas. Originalmente el proyecto contemplaba este instrumento óptico de déficit implementado en ultra alto vacío y baja temperatura. Sin embargo, como es de todos conocidos, pues los proyectos científicos cambian. Y cambian de acuerdo a la infraestructura que tenemos, los tiempos de compras de los materiales, a los tiempos de desarrollo también del taller mecánico y el de electrónica, y también de la implementación. Ya por sí solo el microscopio de efecto túnel, nuestro instituto con la infraestructura de los es de un gran reto. Bueno, ahora, ¿cuál es la motivación
estudiar moléculas individuales. Por mucho tiempo se ha estudiado en la física sólidos, de hecho, en el departamento del departamento de estado sólido. Sin embargo, la ciencia de superficies, que normalmente trabaja con sistemas de ultra alto vacío, nos permite estudiar desde moléculas individuales absorbidas en la superficie hasta una fracción de moléculas o de monocapas de esas moléculas absorbidas en la superficie y de monocapas en la superficie. El objetivo no nada más es hacer la imagen de moléculas individuales en la superficie, es estudiar su estructura electrónica y mecánica de las moléculas, cómo interactúan con la superficie y también con, sean con las mismas moléculas o con otra combinación heterogénea de moléculas. Es muy importante para los estudios de ciencias de superficies también entender cuál es la autoorganización molecular en las superficies, porque intervienen fuerzas de interacción atractivas, difusión térmica también, y enlaces de fuerzas, principalmente que son de van der Waals, dipolares, o fuerzas de hidrógeno. Eventualmente también se pueden estudiar enlaces covalentes, si son inducidos por una energía térmica. Otro de los objetivos es estudiar máquinas moleculares, máquinas que son funcionalizadas para hacer una operación tanto mecánica o electrónica en la superficie. Prueba de ello es el premio Nobel, que se ganó en... que se ganó el premio Nobel de máquinas moleculares. Y también estudiar moléculas, interruptores moleculares en la superficie y transporte electrónico en la superficie. Ese es el objetivo científico de realizar esta máquina en el Instituto de Física. Bueno, los principios físicos del STM, conceptualmente es sencillo, lo he repetido en algunas ocasiones, sin embargo su implementación es bastante compleja. Y eso se debe a que esta punta, que ahorita vemos que este es el microscopio real en el Instituto de Física, se acerca aproximadamente a una distancia de 10 angstrom de la superficie. Para acercarse a esa punta, se tiene que fabricar una punta nanométrica que idealmente termina con un átomo en el ápice de la punta metálica. Esta punta, al ser sumamente fina, lo que hace es de que, si nosotros, por ejemplo, polarizamos estos dos electrodos metálicos, la punta negativamente y la superficie positivamente, los electrones pueden tunelear hacia esta barrera fina. La corriente se calcula, o es proporcional, a la suma de las funciones de onda, las funciones de onda que intervienen de estos electrones en el sobrelapamiento de lo que es el electrón metálico de la punta con la superficie. Si lo expresamos en términos de la densidad de estados electrónicos, podemos ver que la corriente del túnel es proporcional a la densidad de estados electrónicos. Y algo muy importante, que depende, en este caso, de la distancia de separación entre los electrodos. Es decir, por el desplazamiento de un astro en la dirección vertical en Z, tenemos aproximadamente un cambio de orden de magnitud en la corriente del túnel. Aquí tengo el video. Para eso sí voy a hacer ampliar la imagen. Y lo que van a ver ustedes, porque se cambia. Bueno, no importa. Ahorita cambió el video la dirección. Lo que van a ver es que aquí está la superficie. Y en el momento, nosotros vamos a mover este motor, un motor hecho por piezoeléctricos, de tal manera en que la punta y la superficie se separan varios milímetros una respecto a la otra. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos aplicando, ahorita voy a explicar, el proceso de separación de la punta. Si se fijan, cada vez están más separados. Lo que vemos en esta parte es la reflexión de la punta muy cerca de la superficie. Ok,
para aproximarlo o para llevar esa punta a la superficie. Nosotros contamos con un motor de piezoeléctricos. Ahora moverla para acá, por favor. O reducirla, ¿no? Yo creo que se puede reducir toda. Sí, ahí está, perfecto. Lo que tenemos es un motor de piezoeléctricos. Este motor de piezoeléctricos lo que hace es que aprisiona un prisma central y hace una rampa demasiado lenta donde aprisiona ese prisma. Posteriormente, hay dos formas de mover este piezoeléctrico. Si son seis piezoeléctricos que aprisionan el prisma, uno lo toma. Si son seis piezoeléctricos que toman el prisma, dos lo desplazan, dos están abiertos, y eventualmente se contraen los piezoeléctricos y se regresan a la posición inicial y se avanza en la posición del prisma. Otra forma es de que se dé un pulso, como está aquí, donde se desplazan los piezoeléctricos, que son los amarillos, y eventualmente a una velocidad de nanosegundos se regresan, de tal manera en que se avanza, y con el coeficiente de fricción, que son normalmente desafíos, se puede regresar sin que se traiga el prisma central. Y así es como este motor de piezoeléctricos hace que nosotros podamos separar o aproximar esta punta del escáner hacia la parte central. Ahora, el escáner central se constituye por un piezo tubo. En este piezo tubo, como lo vemos aquí, está montada la punta, y lo que se hace es de que tiene cuatro electrodos que son X y Y, y un electrodo central es el que mueve el piezo eléctrico hacia el centro. Ese, lo que vimos en este video, es exactamente el microproceso de funcionamiento del microscopio que tenemos aquí en Ultralto Vacío, en el instituto. Bueno, para hacer este trabajo, nosotros contamos con la tecnología de vacío. En el vacío es un espacio de volumen lleno con un gas aparecido por debajo de la presión atmosférica. Es decir, abajo de 2.5 por 10 a la 19 moléculas sobre centímetro. A partir de ahí se considera que ya existe vacío. Hay diferentes tipos de vacíos. Hay vacíos que se le llama en inglés roving vacuum. Normalmente estos vacíos son bajos, que van en el orden de 10 a la menos 2. El vacío medio, que va de 10 a la menos 3. El vacío alto, que va hasta 10 a la menos 8. Y ya por último, el ultralto vacío va en el orden de 1 por 10 a la menos 9, o abajo de esas presiones, hasta 1 por 10 a la menos 10. El ultra alto, el extremo ultra alto vacío va del orden de 10 a la menos 12 hacia presiones que van hacia abajo. Por otro lado, esta es una ecuación muy sencilla que describe cómo se genera el vacío por un sistema de bombeo. Si nosotros tenemos dos cámaras, normalmente esas cámaras tienen una geometría muy específica. En este caso, normalmente se usan geometrías que son tubulares, pueden ser esféricas. Y la razón de eso es de que durante el bombeo se desabsorben moléculas de las paredes de las cámaras. Si hay cámaras que tienen una superficie rugosa o una geometría complicada, es muy difícil que se puedan alcanzar muy bajos vacíos. Muy altos vacíos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el flujo, la razón de flujo entre dos cámaras. En este caso, una cámara que tiene una presión más alta hacia la otra va a ser, en este caso, el flujo, la razón de flujo va a ser la conductancia multiplicada por esa diferencia de presión. Y nosotros sustituimos, en este caso, la razón, en este caso, del volumen, la razón de volumen que se desplaza de una cámara hacia otra, y la sustituimos por la velocidad de bombeo, en este caso que se representa por S. Nosotros llegamos al flow rate que tienen estas cámaras en una inlet de entrada de la cámara con una bomba. Aquí llegamos a una ecuación muy importante, donde tenemos un bombeo efectivo. El bombeo efectivo quiere decir el bombeo que se da con la capacidad que tiene la bomba para extraer los gases dentro de la cámara,
que deben estar conectados forzosamente a través de una tubería que es de un trato vacío y donde existe una relación inversa. Eso es algo análogo hacia a lo que es un circuito eléctrico. Si esa tubería es de un diámetro muy alto, entonces tenemos un flow rate más alto o un bombeo más alto. Si nosotros lo tenemos más estrecho o un diámetro más pequeño y también un largo de esa tubería mucho más alta, entonces tenemos una resistencia mucho más grande para que se dé el flujo de gas. Entonces, va a ser esta relación, lo que nos dice es que 1 sobre el bombeo efectivo es igual a 1 sobre el bombeo de la bomba, más 1 sobre la conductancia molecular que tengan estas cámaras. Bueno, para hablar del vacío, quiero aumentar aquí. Ahora, ¿qué es lo que existe normalmente en el aire? El 78% es nitrógeno, el 20% es oxígeno, por ejemplo, a 1000 hectopascales. Argón es el 0.9%. Lo que vemos en esta tabla es de que lo que más tenemos en el aire y de lo que más puede contaminar una superficie reactiva, como es el cobre, como es la plata, o aún el oro, es que viene el oro. No se, que no se oxida, sí se le pueden absorber moléculas que existen en el aire. Normalmente, estas moléculas que están en el aire, al ambiente, se deben de quitar de una superficie para que nosotros podamos ver una superficie con paso de razón. Por otro lado, tenemos aquí, en el ultrato vacío, nosotros podemos ver, de regreso, esta tabla es muy importante del porque nos da a una presión dada, nos dice cuál es la densidad molecular, cuál es también el bien free path, el libre recorrido de las moléculas dentro de la cámara, y también la contaminación, aún en un grado vacío que puede tener la superficie. A diferentes presiones, por ejemplo, si llegamos a 10 a la menos 9, nosotros vamos a tener de 10 horas a un día aproximadamente para que se forme una monocapa de moléculas de aire en esa superficie. Es por eso que el ultrato vacío es sumamente importante para tener superficies limpias. Bueno, eso ya es el microscopio, sí. El ultrato vacío lo obtienes con criogenia. Se puede obtener con criogenia, pero ahorita lo voy a explicar más adelante. De hecho, es el siguiente punto, como lo consigo, ¿no? El microscopio que está implementado en el Instituto de Física, que se construyó desde cero, consta principalmente de dos cámaras. Una que es la cámara de preparación y otra que es la cámara de medición. Aquí, en esta cámara, se encuentra el microscopio de efecto túnel en la escáner. Y en esta cámara están separadas por una válvula se comporta, para que la presión de una no afecte a la otra, dado que esta cámara de preparación normalmente trabaja a bajos vacíos. Cuando digo bajos vacíos, pues puede ser alto vacío, cuando se hace generalmente el sputtering de la muestra, aún cuando se haga con un gas noble, y todo lo que está en la cámara es gas de neón o argón, cuando se hace el sputtering de la muestra, baja a una presión que es relativamente alta. Y por otro lado tenemos también otra mini cámara que se encuentra aquí, que es para introducir las muestras hacia el microscopio. Bueno, si lo vemos ya más detalladamente, aquí tenemos todos los componentes. Tenemos el calentador del manipulador. El manipulador es el que hace el annealing de la muestra hasta, pues este microscopio lo puede hacer hasta 1200 grados centígrados. Tenemos una válvula de aguja que se usa para introducir el neón, que va a ser el bombardeo de la muestra. Tenemos también un medidor de temperatura para el criostato, para el escáner que se encuentra dentro del criostato. Tenemos una balanza de cuarzo para controlar
la razón de evaporación de las moléculas que queremos hacer absorber en la superficie. Tenemos la bomba turbomolecular, tenemos una bomba iónica, en la parte izquierda otra bomba iónica, tenemos la línea de argón, que es un bote de argón o neón. Nosotros tenemos los dos, pero tenemos, ahorita estamos utilizando neón para hacer el sputtering. Y tenemos este es un manipulador para el cargar las muestras dentro de esta cámara. Por último, aquí tenemos el criostato, y este es el criostato de nitrógeno y helio líquido. Bueno, ¿cuál es el reto ahora de construir, o cuál es el reto de trabajar en un trato vacío? El primero es la desgasificación de todos los materiales que pueden tener que existir dentro de la cámara. En este instrumento, nosotros tenemos muchos componentes mecánicos que pueden hacer desde la preparación de la muestra hasta la transferencia hacia el escáner del SPM. Entonces, uno de los principales problemas es trabajar con materiales de baja presión de vapor para ultralto vacío, que normalmente son vidrios, cerámicos o acero inoxidable. Se ve como son componentes que se maquillan en el taller mecánico, deben de limpiarse extremadamente con baños ultrasónicos, solventes o pulidos especiales para quitar las contaminaciones de los componentes mecánicos. Por otro lado, en el STM nosotros tenemos bajas temperaturas y es trabajar precisamente con cables criogénicos. En este caso, dos contenedores criogénicos que estén separados uno del otro, de tal manera que no tengan transferencia de calor. El burbujeo también del nitrógeno y de helio en los contenedores de helio y nitrógeno líquido, que pueden causar perturbaciones o vibraciones que pueden alterar el escaneo con la punta del microscopio. Y bueno, por otro lado, también tenemos la transferencia mecánica de los componentes, en este caso de la muestra, a lo largo de la cámara de preparación hacia la cámara de medición. También es un reto. Por otro lado, tenemos que aislar el ruido mecánico que se encuentra en el edificio, en el exterior de las cámaras, hacia dentro del escáner. Nosotros tenemos varias órdenes de magnitud del edificio que se encuentran en micrómetros aproximadamente. Y también tener los contactos eléctricos y mecánicos que pueden termalizar tanto el escáner o a los alimentar desde el manipulador hasta alimentar todas las señales del escáner, deben de estar desde afuera hacia dentro de la cámara de ultralto vacío. Y por último, resolver problemas de fugas también. Y todo esto es un reto hacer. Todo esto lleva tiempo planearlo y solucionarlo. Aquí está la respuesta, Fernando. Para que yo pueda alcanzar el ultralto vacío, tengo este tipo de bombas dentro de las cámaras. Tengo una bomba mecánica tipo scroll para alcanzar presiones de 10 a menos 3 torres. Esta bomba se encuentra al exterior del microscopio. Aquí se puede observar. Y tiene un sistema que va conectado hacia la cámara de preparación, hacia una cámara que es anterior a la cámara de preparación, donde se encuentra la bomba turbomolecular. Se conecta a la bomba turbomolecular y una vez que se alcanza una presión de alrededor de 10 a menos 3 torres, se pone en marcha una bomba turbomolecular. Esta bomba turbomolecular son de 460 litros sobre segundo. Este dato está dado en nitrógeno. Y alcanza una presión de 10 a la menos 9 torres. Por último, para alcanzar o mantener el ultralto vacío, tenemos dos bombas iónicas en el microscopio, una en la cámara de preparación y otra en la cámara de medición. Tenemos dos bombas de sublimadores de titanio también, que se encuentran en cada cámara. Y el objetivo de estas bombas de titanio, o de sublimación de titanio, por el momento ahorita se encuentran en proceso de conectarse, pero es sublimar titanio para que el titanio se absorba en las paredes de la cámara y en este caso moléculas
como el oxígeno, que es muy reactivo con el titanio, se absorba sobre el titanio. Las dos bombas iónicas alcanzan el orden de 10 a la menos. En este caso, la bomba, en el caso de la cámara de medición, de 5 por 10 a la menos 10 tos. Y en el caso de la cámara de preparación, se alcanza un orden de 1 por 10 a la menos 9 tos. Se puede hacer conversión, pero sí es en todo. ¿Te puedo preguntar por qué usas una bomba de tambores? Porque es para hacer vacíos en cámaras muy grandes, El volumen es grande, pero una de las ventajas que tiene la scroll pump, y más que nada por los cortes de electricidad, es que no tiene aceite, no usa aceite. Vibra mucho, es muy ruidosa. Sin embargo, cuando yo hago la medición, de hecho es algo primordial, se tiene que hacer con la bomba iónica, absolutamente. Se apaga tanto la bomba turbomolecular como la bomba mecánica, la bomba primaria. ¿Tienes otro compresor de apoyo ahí, además de la? No, es la única. Es la única que tengo. Sí. Muy bien. Bueno, ese es ya el salido. En la cámara de preparación, aquí se ve dentro del manipulador, todavía se alcanza a ver la mano mecánica. Lo que se hace es de que esta superficie, cuando se limpia, se hace un sputtering por un bombardeo iónico de neón, de dos aniones de neón que impactan la superficie a 1500 electron volts, y se hace por aproximadamente 15 minutos ese bombardeo iónico. Se introduce neón, de tal manera que podemos alcanzar nosotros una corriente iónica de 2 microamperes del bombardeo que se está teniendo con los iones del neón. Tenemos posteriormente, se hace un recocido de la muestra. Lo que hace este proceso es de que absorbe todas las moléculas de contaminación de la superficie del oro. Pero deja una superficie bastante rugosa. Y si usa un calentamiento de aproximadamente 650 a 550 grados centígrados de la muestra, ¿para qué? Generar tamasas monoatómicas. Es decir, lo que hacemos es de que le damos energía a los átomos que están, que forman, que no tienen la mínima energía en la superficie, para que puedan difundirse sobre la superficie y hacer tamasas monoatómicas o escalones monoatómicos. Nosotros en la presión de la cámara de medición tenemos una presión de 2.7 por 10 a menos 10, y bueno, aquí acabamos de hacer el scooter de línea de anil y tenemos una presión de 5.4 por 10. Bueno, que digamos, este es durante el bombardeo iónico, 5.4 por 10 a menos 7, cuando hacemos el bombardeo iónico. Estos son los diseños que hicimos para poder nosotros instalar el escáner y termalizarlo en el STM, en el criostato. Tenemos dos criostatos, uno de nitrógeno al exterior y uno de helio al interior. El escáner, se tienen que hacer estos escudos de radiación que se conectan hacia los dos a los respectivos criostatos y no se tocan. El escáner se conecta directo, o se sienta directamente sobre el escudo de radiación, que es el criostato que está dentro. Por el momento nosotros estamos trabajando en nitrógeno líquido, pero el proceso aquí podemos ver una visualización del escáner que está suspendido por tres resortes, y al interior de estos resortes se encuentran placas metálicas y tres imanes permanentes en el escáner que se ven a una separación aproximada de 1 millímetro para hacer un amortiguamiento de corrientes de Eli, que fue la plática que hice aproximadamente un mes aquí en esta sala. Aquí, para hacer el proceso de termalización, nosotros tenemos esta es fundamental, esta es una T que se conecta al escáner central, y cuando se termaliza el escáner, lo que hace es que esta T está tomada por un hilo de acero inoxidable, y dentro de este tambor se encuentran resortes que expulsan principalmente aquí como lo vemos, este tambor
se expulsa para liberar el escáner, o bien se puede jalar este tambor hacia adentro para hacer sentar el escáner en el escudo de radiación. Como lo vemos, nosotros tenemos un sistema al exterior del criostato, de tal manera en que tenemos un sistema de poleas que llega a conectarse al tambor que controla esta T. Y la manera es de que cuando se genera una tensión sobre esta T, nosotros podemos sentar el escáner, y cuando nosotros liberamos la tensión del exterior del microscopio, los resortes que están internos en este, en donde está, donde va a soportar este tambor, empujan el tambor hacia la parte superior del contenedor del tambor, y esta te queda libre, y por lo tanto el escáner queda suspendido solamente en los tres resortes. Todo debe ser con precisión milimétrica. Aquí vemos, este es el escáner del microscopio, ya dentro de la cámara, dentro del criostato y dentro de los escudos de radiación. Vemos aquí, nosotros para hacer la transferencia, llegamos con el manipulador y tenemos que observar a través de una ventana la posición a la que llega el manipulador abajo del criostato, y posteriormente tenemos este bubble stick, que lo que hace es, que es esta pinza, tomar la muestra y ponerla directamente en el escáner del ICP-M. Estos son los escudos de radiación, la construcción. Los cables, todos los cables, el cableado criogénico va alrededor del criostato y se conecta, entra a través de estos escudos de radiación, pero también permiten que se puedan abrir o cerrar estos escudos de radiación aún con el cableado criogénico. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo la transferencia de nitrógeno, del bote de nitrógeno hacia el criostato. Por el momento estamos trabajando a nitrógeno líquido, porque el costo de ello es bastante alto. ¿Cómo lo hacemos en la transferencia? Lo que tenemos es este tubo de transferencia, es especial para nitrógeno y helio líquido, donde tiene un recubrimiento a las paredes de esa tubería que no hace que se condense el nitrógeno o el helio cuando están pasando dentro. Eso evita que se pueda formar hielo. Lo que hacemos es generar una presión en este contenedor de nitrógeno, de tal manera en que hacemos introducir el nitrógeno gas sobre el contenedor, generamos una presión, y esa presión hace que se expulse el nitrógeno líquido hacia el criostato. ¿Okay? Este proceso toma, para llenar los dos contenedores, los tenemos que hacer una vez cada tercer día, toma aproximadamente una hora y media llenar el contenedor. ¿Hay algún punto aquí que es importante? O sea, había dicho de por qué necesito tanto, o por qué necesito nitrógeno, porque tengo todo un sistema mecánico dentro del sistema de criostato vacío. No termalizo un sensor, no termalizo un sensor pequeño, sino es todo termalizar todo un sistema de componentes mecánicos que tengo dentro del criostato. Aquí vemos la temperatura. Este diodo, para medir la temperatura, no usamos un termómetro, sino tenemos que utilizar un diodo criogénico, dado que la corriente del diodo depende de la temperatura del centro del dogma. Se usa esa corriente que está pasando a través del diodo para calcular de manera exacta cuál es la temperatura que tiene el escáner dentro del microscopio. Nosotros, como estamos trabajando a nitrógeno líquido, tenemos una temperatura de 77 Kelvin. Y bueno, estas ya son las imágenes que tomamos con el microscopio. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos, de hecho, este es un perfil que tenemos sobre la superficie. Vemos claramente que son las terrazas con pasos monoatómicos en la superficie del oro. Medimos el perfil. Este es el perfil que da el software. Aproximadamente cada paso monoatómico es de 2.3 angstrom. Como vemos aquí, nosotros tenemos no se ve tan bien, déjenme. Ahí está. Pero es importante. Este es
Aquí lo tenemos y está dado en... Para que se visualice. Sin duda un poco lo que... Es aproximadamente son 2.3 Armstrongs de aquí para ajá, de los escalones. Si entendemos aquí, está en grado en nanómetros. 1.3 hasta aproximadamente 1.20 algo. Tenemos el primer escalón y aquí se encuentra un escalón, una terraza de la superficie del oro. Son dos terrazas y tenemos aproximadamente 4.6 Armstrongs de altura. De las dos terrazas. Aquí esta es una imagen de la terraza monoatómica. Como vemos, podemos ver la reconstrucción del oro 1-1. Vemos, por ejemplo, cuál es el... Nosotros, para ver esta reconstrucción de oro 111, tenemos que tener una corroboración de aproximadamente 0.2 Armstrongs, que serían alrededor de 200 picómetros. Como vemos, esta es la escala de toda la imagen total. Y podemos ver claramente las reconstrucciones que ya han sido, bueno, que han sido reportadas y estudiadas. Estas reconstrucciones en el oro 111 se dan principalmente porque son 23 átomos que se dan en una latitud de 22 átomos. Y ya hay un cambio de la estructura HCP a FCC. Por eso que un átomo, estas distancias, genera que un átomo esté un poquito arriba de la latitud de la superficie y se hagan estas correlaciones en el oro. Entonces, podemos ver claramente. Aquí, por ejemplo, tenemos aproximadamente esta imagen es de 7 nanómetros, 8 nanómetros. Vemos cómo están las reconstrucciones del oro. Aquí se pueden ver ya los átomos de oro en la superficie. Y en otra imagen, esta imagen es de 5 nanómetros, ya podemos observar los átomos en la superficie del oro 1-1. Por ejemplo, aquí tenemos el perfil. El perfil este que está tomado en solamente estos cuatro átomos que se encuentran en esta dirección y vemos que la correlación es de 0.2 Armstrong. ¿Sí? Los átomos de oro. Antes nada más había presentado imágenes que eran representativas, pero este mes empecemos otra vez a hacer experimentos con el microscopio de efecto Tumer y hemos tomado algunas imágenes, estas imágenes de la superficie con terrazas múltiples que tiene el oro. Aquí tenemos también terrazas múltiples que tiene el oro a diferentes, podemos apreciar cuáles son las resoluciones, los intervalos máximos, en este caso de contraste, que representan la altura a la que se está haciendo el escaneo. Vemos que, por ejemplo, en aproximadamente 150 Armstrongs, tenemos, debido al tilting de la muestra, a la inclinación de la muestra, pues solamente de menos 9 a menos 11, 2 nanómetros, ¿no? Quiere decir que, pero los pasos monoatómicos son de 2.3 Armstrongs. Esta imagen es muy interesante porque se tomó después de que ya se empezaba a contaminar la muestra, o sea, se empezaba a formar la capa de contaminación sobre la muestra. Se puede ver ya cómo moléculas del aire se empiezan a absorber sobre la superficie que anteriormente estaba limpia, y se empiezan a formar las monocapas, en este caso de moléculas de aire. Aquí vemos que hay ciertos cambios porque ya hay algunas moléculas que están débilmente absorbida sobre la monocapa, o también, o más bien durante el escaneo, la interacción entre la punta y las moléculas desplaza algunas moléculas de la superficie. Como por ejemplo, podemos ver aquí se encontraban varias moléculas y ahorita ya se encuentran desplazadas.
Lo que es importante notar es la coronación que tiene el microscopio, ¿no? Este está dado en picómetros, sería alrededor de 21.178 nanómetros. Y estas son otras imágenes. Cabe indicar que las mediciones se hicieron con una punta de oro. Normalmente el microscopio se debe, porque es una de las puntas que hemos estado trabajando. El problema de las puntas de oro es de que se pueden, fácilmente se pueden destruir en la superficie, o la interacción que tienen, si tocan la superficie, se pueden deformar esa punta, el ápice de la punta. Entonces, algo que vamos a hacer, sin embargo, ahorita les voy a explicar por qué motivo se pusieron puntas de oro y no una punta de tungsteno o de indio platino. Pero el problema de destruir la punta en la superficie lo podemos sustituir fácilmente por una punta de tungsteno o por una punta de platino y indio. Y este es el sistema de TERS que se diseñó, este es el principio del sistema de TERS. Se tiene la punta del microscopio que se acerca a la superficie metálica, se tiene una excitación láser, esta longitud de onda es mucho más grande que el ápice de la punta, se genera un dipolo en la punta, en la punta, generando un campo eléctrico bastante intenso con la superficie, que se encuentra a una distancia muy pequeña, y por otro lado las moléculas tienen scattering Raman, dispersión Raman, de tal manera en que esta dispersión Raman se ve amplificada por esta excitación de este campo electromagnético intenso, que se da al utilizar la radiación incidente del láser sobre la punta nanométrica, que es de menor tamaño de la longitud de onda del haz incidente. Y bueno, este trabajo ha sido el trabajo de tesis de dos de mis estudiantes. Hay dos versiones. Este sistema de TERS se conecta a un microscopio al ambiente, como lo mencioné al principio. Se diseñó una placa óptica de tal manera en que tenga el sistema de espectroscopía Raman-Schönbeck. Hago hincapié de que este sistema de espectroscopía Raman puede ser utilizado desde Raman convencional o clásico. Tiene la versatilidad de añadir polarización a la luz para hacer polarización circular o otro tipo de polarización. Podemos controlar nosotros por un filtro variable de densidad óptica variable la intensidad del láser que se hace incidir sobre esta lente esférica. Lo que tenemos es el láser, un filtro, tenemos en este caso el polarizador, se colima el haz láser, pasa a este sistema, es un espejo dietróico, donde que refleja el haz hacia una lente esférica, y esta lente esférica, la virtud que tiene, es de que tiene una distancia focal bastante grande, pero tiene una apertura numérica también elevada, alrededor de 0.5 la apertura numérica. Tenemos entonces, ¿y por qué se usa una lente esférica y no otro tipo de lente? La lente esférica se usa para corregir las aberraciones y también para tener una distancia focal que pueda acoplarse a la punta del microscopio. Si nosotros tuviéramos un objetivo que tiene una distancia muy pequeña hacia la superficie, sería muy complicado que nosotros pudiéramos enfocar el spot láser entre la punta y la superficie. Posteriormente, el backscattering de láser pasa a través de estos dos espejos y luego pasa a un filtro Raman. Es un filtro Raman. Estos son las mediciones, algunas de las mediciones que hemos hecho con el sistema de TERS y Raman. En la primera versión nosotros teníamos una eficiencia cuántica un poco baja del backscattering Raman, lo aumentamos por aumentando los diámetros de las lentes y el tipo de colección de la luz. Hemos hecho experimentos de Raman
en cristales de nevato de litio o trama polarizado. Este trabajo, de hecho, y el sistema experimental fue reportado en este artículo en colaboración con el doctor Reyes Esqueda, en esa revista, en el 2019. Hemos hecho, mi estudiante también hizo experimentos de TERS, de metilbenzentiol en oro sobre mica, y también hemos hecho experimentos de CERS, de hematita con nanopartículas de oro. Como podemos ver aquí, tenemos la hematita, tenemos el cuarzo, que es la curva negra, la hematita, que es la roja, y en ninguna tenemos señal Raman hasta que nosotros colocamos las nanopartículas de oro, la hematita está inmersa en colores de nanopartículas de oro, y podemos ver, en este caso, las vibraciones de la hematita. Esto fue parte de la tesis de mi estudiante. Este trabajo también sirvió para una colaboración con la Universidad Politécnica de Tomsk, en Rusia, donde yo hice mediciones de CERS, de talicina de cobalto, en nanopartículas de oro. Y actualmente, dada la versatilidad del sistema Raman, cabe indicar que la otra medición con el Raman polarizado, no existe otro Raman en este instituto que tenga un Raman polarizado, que se pueda polarizar la luz. Ahorita, actualmente, dada la versatilidad también del sistema, se le colocó al sistema de espectroscopía óptica un peltier que hace variar la temperatura de la muestra hasta 160 grados. Y ahorita estamos haciendo experimentos de la potencia incidente del láser respecto a la temperatura de la muestra para experimentos de catálisis. En estas mediciones, lo que hacemos, hasta ahorita lo que se ha medido, es de que primero depositamos estas moléculas de nitrobenzentiol que se hacen, pasan a sobrecentiol con un paso intermedio de mercato benzentiol, y lo que hacemos es, a una cierta temperatura, a tener una incidencia de las para ver si pueden hacer catálisis aumentando la temperatura. Aquí vemos esta evolución, probablemente no se debe a una catálisis de la molécula, pero sí se debe a la desabsorción. Normalmente esta desabsorción sin incidencia de potencia láser se da a una temperatura de alrededor de 160 grados. Sin embargo, aquí combinando tanto la potencia como el láser, como la temperatura, podemos desabsorberla todavía a una baja temperatura. Por el momento, también estamos haciendo experimentos con nanopartículas y con superficies que se hacen en nitrato vacío o oro sobre mica con un método que se llama plain annealing. Y bueno, esta es la forma en que se financió tanto el STM como el TERS. ¿Okay? Hay algo muy importante porque hay una línea de tiempo. Cuando yo entré aquí, mi trabajo fue hacer proyectos de tal manera que yo ganara financiamiento para poder hacer este instrumento, el microscopio de efecto túnel y el sistema de TERS. Submití un proyecto a CONACYT de ciencia básica, donde se obtuvieron 400,000, un proyecto al Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México de 2 millones, en colaboración con la doctora Cecilia Nogués, se submitió un proyecto donde se obtuvieron 1,250,000, de los cuales solamente yo recibí para partes ópticas 350,000. Los demás proyectos son, bueno, este que fue el proyecto que más financió el microscopio, fue de 4,849,000. Otro proyecto con la doctora Cecilia Núñez, después de 692,242, donde se obtuvieron para materiales de realización óptica 592,000. Y los otros proyectos fueron de Degapa, uno de 300,000, uno de 310,000. Y en los últimos años, estos dos proyectos que hacen un monto aproximado de 1,138,000. Pero la forma en que se realizó el microscopio, y ahorita lo voy a poner en otra diapositiva, tenemos la línea de tiempo de los recursos financiados,
donde el primer financiamiento se dio en el 2012 con el proyecto del Instituto de Ciencia y Tecnología del DF. Posteriormente, en el 2013 al 2014, un año después del ingreso al instituto, se financió por el proyecto PAPI, que fue un proyecto anual que era aproximadamente 150 mil pesos. Y en el 2014 se obtuvo el proyecto de instrumento de equipamiento de CONACYT, que es este proyecto aquí, que permitió que se construyera la otra parte, o prácticamente la totalidad del microscopio. Y posteriormente a la finalización de este proyecto de DEGAPA, se obtuvieron otros cuatro proyectos consecutivos que van del 2014 al 2022. Lo que quiero decir con esto es de que desde el momento de mi ingreso fue conseguir el dinero y después conseguir todos esos escalones de financiamiento al mismo tiempo de construir el instrumento para poder realizar. Entonces, este, por otro lado, es un instrumento comercial. Este microscopio es de la compañía Sentis, Eratec. Es un microscopio de muy alta calidad. Es de los pocos microscopios que verdaderamente alcanzan también resolución atómica y molecular. El costo de este microscopio es aproximadamente de $900,000. Ese costo es el mismo, tiene las mismas características del instrumento que tenemos en el Instituto de Física. Perdón, creo que ponías al final el total de lo que tú habías tenido. Sí. No lo vi. Ahí está. Ese es el total. ¿Cuánto es? 9,997,000 pesos mexicanos. 10 millones. Comparados al promedio. Sería actualmente $500,000. Sí, aproximadamente. Pero el costo de este no incluye tampoco la parte óptica. Un microscopio de TERS al ambiente cuesta alrededor de $300,000 también. Entonces sería los $900,000 más los $300,000 de un equipo de TERS. $1,200,000. Sí, $1,200,000. ¿Y tú estás obteniendo tus equipos en cuánto? Con los 10 millones totalmente. De pesos. De pesos que de... serían como $500,000. Exactamente. Pero ahorita voy a hablar de cuáles son las ventajas, además de esto de construirlo. Sí, de acuerdo. Y esto aclaro rápidamente. Una es el conocimiento y manejo de la tecnología. Extender la vida de la instrumentación no es una caja negra. Podemos hacer updates del STM, pasándolo a FM Tuning Force y TERS. Tiene un mantenimiento relativamente de costo bajo. La institución beneficia del trabajo de los talleres para dar soporte a otros laboratorios. La formación de recursos humanos en microscopía sonda local. Y también es de que el laboratorio tiene refacciones para ser autosuficiente o un complices. Que tienen todos los materiales que se hicieron para la construcción del microscopio. Además de la instrumentación que desarrollé, desde mi ingreso al instituto he hecho estas publicaciones. Todas en revistas de alto factor de impacto. Gradué 4 estudiantes de licenciatura. Todos los estudiantes de licenciatura se graduaron en desarrollo de instrumentación en mi laboratorio, lo cual siempre trabajar en instrumentación es una curva de tiempo bastante alta. Principalmente, todos los trabajos son importantes, tanto el de Aldo como el de Artemio, el de Julio. Sin embargo, a lo mejor hago énfasis en el trabajo de Bernardo, que es el paper que sometí este año y que fue mi plática de hace un mes. El sistema de amortiguamiento del microscopio, donde se detalla el sistema de amortiguamiento con corrientes de Eddy que va dentro en el escáner del microscopio. Uno es de química y tres son de física. Sí. ¿Perdón? Sí, es físico, físico y él es químico. Perdón, sí, tuve un error aquí. Es facultad de física, es facultad de ciencias, sí.
se me pasó ahí. Sí. Y bueno, por último, gracias. Esos han sido mis. Bueno, fui también, estuve supervisor del postdoc Marco Antonio Sánchez Alejo. Mis principales colaboradores hicieron a la doctora Cecilia Noves Garrido, el doctor Ignacio Garzón, el doctor Alejandro Reyes Esqueda, el doctor José Manuel Hernández, el doctor Enrique Tamarillo, el doctor Lauro Olives Paz Borbón. Con todos ellos he escrito un paper en este instituto. Por otro lado, mis colaboradores internacionales, Xavier Bouyou en Francia, en CNRS, profesor Tomás Sanbrini en el ITH en Zurich, el doctor Giovanni Sánchez, que vino, estuvo por aquí hace 3 semanas, que estuvo 2 semanas en el laboratorio y estuvo midiendo en el laboratorio. Él estuvo haciendo mediciones de XTN y de las preparaciones de muestras. El profesor Leonard Green en la Universidad de Graz, el profesor Charles Sykes en la Universidad, el profesor Raúl Rodríguez en la Universidad de Trump, en Rusia. Por otro lado, estos son mis estudiantes. Él me ayudó en la primera parte para montar las cámaras de ultraalto vacío en el microscopio, y ellos, estos 4 estudiantes hicieron la tesis en mi laboratorio. Y ya, otra cosa, a lo mejor, que hablo, es de que también en el Consejo Interno alguna persona dijo que a lo mejor el sistema ya era obsoleto. Sin embargo, aquí muestro que el instrumento se encuentra en el estado de arte de la investigación. Todos estos son papers recientes y utilizan el STN a baja temperatura, el alto vacío, ¿no? Entonces, solamente puse alguna referencia para mostrar que el instrumento se encuentra en el estado de arte. Que tenemos una oportunidad, ya mucha gente, ya a nivel mundial, uno de los retos más amplios es introducir esa óptica, acoplarla en un sistema de alto vacío en el microscopio. Bueno, eso, gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tu plática. Tenemos tiempo para un par de preguntas, llevamos tarde. No sé si en Zoom podría levantar la mano y abrir su micrófono, y yo les doy la palabra y aquí les tengo que pasar el micrófono. Gracias. Gracias, Carlos. Yo creo que te faltó ahí en la lista que pusiste de beneficios, a mi juicio, el hecho de el beneficio que da el desarrollo de tecnología nacional, sí, en México. Sí. Según veo yo, tu trabajo es una de las principalísimas contribuciones, que has tenido a la nación, sí, no solo al Instituto de Educación. Sí, y el objetivo de dar esta plática, yo tengo la responsabilidad de todos estos recursos públicos de hacerlo funcionar, ¿no? Yo tenía esa presión, o tengo esa presión de hacerlos funcionar. Vemos cómo tenemos, para ya realizar investigación en México es difícil, por lo que precisamente el financiero. Yo recibí esos apoyos, digo, que se hicieron de manera paulatina. También mi compromiso y mi responsabilidad era construirlo, llevarlo hasta la finalización. Y esta plática es para mostrar que se llevó hasta esa finalización de nuestro trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Adolfo. Los que hemos hecho instrumentación en este instituto y que hemos mantenido laboratorios complejos funcionando, sabemos que el implementar instrumentación aquí no es fácil, pero es muy redituable desde el punto de vista de formación de recursos humanos, de prolongación de la vida de los instrumentos, del conocimiento tecnológico que se desarrolla y que se aprende, porque se aprende mucho, porque hay que traer tecnologías para ir desarrollando la instrumentación,
y sobre todo el desarrollo de talleres y de apoyos, tanto de electrónica, mecatrónica, como el del taller mecánico. Entonces, Adolfo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es importantísimo para la nación. Así. Gracias. Tengo entendido que este equipo va a ser todavía vendido o se le van a hacer algunos ayuntamientos para hacer otro tipo de gestión. ¿Es cierto eso? Tiene la versatilidad de que se puede extender. Sin embargo, ahorita el punto en el que se encuentra el microscopio es explotarlo tal y como está. O sea, sí se puede hacer desarrollo, pero una vez que ya se alcanzó el punto de desarrollo de este microscopio, es explotarlo para realizar medición. En el futuro, efectivamente, ese sistema de test que se hizo al ambiente debe de introducirse al sistema de vacío, de alguna forma. Pero a lo mejor se necesitaría modificar los escudos de radiación, principalmente para darle más espacio y poner toda la óptica de tal manera que no afecte, o sea, que llegue lo posiblemente a través de una fibra óptica y un pequeño colimador a la lente que tiene. La ventaja que tiene este escáner de microscopio es de que tiene la capacidad de albergar lentes ópticas también. Y comparado con el sistema comercial de Mostrate, ¿ese se le puede manipular para hacer extensiones? Principalmente los piden ya a partir de que antes de que se vayan a fabricar, ¿no? Sí se le pueden hacer, tienen un amplio espectro de personal para hacerlo, pero obviamente ya no sería ese costo que le presenté en 900 mil euros. Claro. Sí. Gracias. Sí, usted también, felicidades, Carlos. Te quería preguntar nada más, ¿qué tanto va a mejorar el sistema simplemente con utilizar ya la punta de platino y litio? ¿Y qué tanto va a mejorar cuando utilices ya el helio-líquido? Es muy buena pregunta. Primero que nada, la estabilidad durante el escaneo. Aún cuando el sistema de control es muy preciso, eventualmente toca ciertas terrazas de la superficie. En el caso del oro, se deforma rápidamente. Cuando sucede este efecto, tengo yo que reconstruir la punta. Se puede reconstruir la punta aplicando ciertos voltajes y aproximando la punta hacia a la superficie, retractándola. Sí se puede reconstruir. Sin embargo, después de cierto escaneo, vuelve a deformarse. Con las puntas de platino y litio, son mucho más resistentes. El tungsteno definitivamente debe tener un contacto muy fuerte con la superficie para deformarse el ápice de la punta. A lo que yo voy es de que puedo yo tener escaneos mucho más prolongados de la superficie sin que tenga el problema de la evolución de la punta, exactamente. Y el platino y iridio también tiene una resolución muy buena para resolución atómica y molecular. Además, el platino y iridio no se oxida fácilmente al aire. Entonces, esa es una ventaja también. Por otro lado, si se mete un punto de tungsteno, yo tengo que limpiarlo, quitar esa oxidación una vez que está dentro de la cámara de ultrafondo. Lo puedo hacer impactando suavemente la punta sobre la superficie, que es indentación, donde se desabsorberían esos contaminantes sobre la superficie, o bien calentando la punta por efecto Joule dentro de la cámara. Pero si mejorarían los tiempos de escaneo y tendría mucho menos perturbaciones en las imágenes. Sí, sí. Muchas gracias por tu parte, Carlos. Mucho detalle. Sí, me hubiera invitado a lo mejor en otra oportunidad que nos platicas un poquito. Una vez que ya tienes trabajando en el laboratorio, ¿cuál es el programa científico? ¿Quiénes son los principales usuarios? ¿Cuáles son las áreas de investigación que van a principalmente ser impactadas? Un poquito ya más pasado de este gran susto, ¿no? Que
echas a andar el equipo. ¿Ahora qué? O sea, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los trabajos que te dicen? O por lo menos, ¿qué es lo que tienes que pensar? ¿Sabes? Principalmente tengo pensado estudiar superficies orgánicas. Mi sistema es de dos moléculas, heterogénea molecular. Tengo pensado, uno es con el doctor Jorge Montemayor, que es para estudiar moléculas ácidos de... que son esenciales para la vida. Y por otro lado, tengo también un proyecto para con moléculas de talocianina con diferentes centros metálicos, hacer absorber islas metálicas en la superficie y sustituir una de esos de una molécula o evaporar, utilizar un evaporador diferente para evaporar otro tipo de talocianina con otro tipo de metal diferente. Esto lo que hace es cambiar la densidad de estados electrónicos de la superficie. Y también tiene la tendencia a cambiar los dominios, o pensaría yo, los dominios de absorción de la molécula en las islas sobre las terrazas. Ese es uno. Por otro lado, estoy empezando una colaboración, y esto es, las moléculas, las máquinas moleculares solamente las sintetizan muy pocos grupos de químicos en el mundo. Estoy empezando una colaboración con un químico que se llama Guinael Rappé en Francia, y también aquí en el Instituto de Química con el doctor Barquier, que sintetiza también máquinas, sintetiza moléculas funcionalizadas. Y esos serían los dos primeros experimentos que haría. Gracias, gracias. El doctor Luis Esqueda también. Ah, sí, déjenme terminar aquí con Fernando y ya pasamos a Zoom. Rápidamente, es una pregunta que flota en el ambiente. Hace poco se dio en el Consejo Interno de Innovación del Contrato. Sí. Y es a donde yo sé. No se apoyó. Sí. ¿Alguien sabe, los que están aquí presentes, qué argumentos se dieron para apoyar esta labor? ¿No? Yo quisiera comentar sobre la pregunta, no sé si va a ser la pregunta. ¿Dónde viene? Sí, claro. Claro. Pero lo sorprendente es se apuran a tomar una decisión cuando está en un proceso de repeleo bastante positivo y vienen las imágenes de la solución a punto y describen el sistema de amortiguamiento. Hay algo bien importante. Se dijo en el Consejo Interno que ese paper era teórico. Gravemente se dijo. No es teórico, es un paper teórico experimental del sistema. Y se muestran imágenes de los pobres. Entonces, eso nunca se habló. Y eso fue una de las tomas de decisiones para las personas que no conocen el caso y que sean de otras áreas, que tomaron una decisión. ¿Me permites hablar? Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Qué tanto usted le preocupa? El hecho por parte de... ¿Nos hace una idea? Eso sería interesante. De cómo se va contaminando. Lógicamente,
tú lo que buscas es lograr es observar una molécula. Sí. Y entonces para esto haces un decapado con el con este tipo de estuches. Pero ¿cuáles son las? ¿Qué te dan esa? ¿No son una superficie de oro? Ok. Es un sólido, tiran de cuentas, pero una molécula, ¿cómo se llega a controlar en este tipo de tipos? El hecho de que tú puedes ver esa molécula y no te lo lleves con el esquife a la hora de limpiar la superficie. Bueno, o sea, sé que es todo un reto, ese es todo un reto. El esputer no puede ser porque se hace con un gas noble. Y al hacerse con un gas noble, se absorbe, los gases nobles solamente se absorben a bajas temperaturas. Abajo de. Creo que el xenón, si mal no recuerdo, es abajo de 11 Kelvin, si mal no recuerdo. Entonces, en el neón debe ser una temperatura bastante baja. El sputtering se hace a temperatura ambiente. Es decir, el neón, los iones de neón se desabsorben de la superficie. No permanecen sobre la superficie. Entonces, ahí tenemos la garantía de que solamente se desabsorben las moléculas contaminantes, pues se hacen por tiempos prolongados de sputtering iónico. Y después de ese sputtering solamente queda una superficie bastante rugosa. Entonces ahí no puede ser ahí durante el sputtering que queden moléculas atrapadas. Puede ser, y eso es un punto importante y eso lo sé por la experiencia, si la línea de neón trae contaminación de oxígeno. Entonces al momento de hacerse el sputtering se generan iones también de oxígeno que se incrustan directamente sobre la superficie y se quedan muy reactivamente ahí. Sí se tiene una contaminación en la superficie. Por eso se tiene un espectrómetro de gases residuales para ver que esas proporciones de oxígeno dentro de la cámara sean lo más bajo o sean prácticamente ausentes durante el sputtering. Esa contaminación, ¿en tanto tiempo de temperatura que se va a observar? Es prácticamente, lo hacemos en la mañana, ya en la noche, a esta temperatura, 37 Kelvin. Un día, ¿no? Al otro día ya empezó a ver. Sí, pero claro. Sí. Podemos hacer el experimento una vez que se hace una decisión correcta y todo, se tiene que aprovechar el tiempo para medir. Si es helio, en helio son tiempos prolongados, a 4 Kelvin pueden ser tiempos prolongados de minutos. De días o semanas, puede ser. Lo que tiene cuando se trabaja helio, es de que el aerostato también funciona como un sistema de bombeo por ejemplo. Las moléculas se absorben en las paredes del aerostato. Y eso implica que haya también mayor contaminación. Entonces, es la ventaja de trabajar ahí. Aparte de que se reduce la difusión térmica de las moléculas. Pero a 77 Kelvin se puede hacer infinidad de experimentos. Y si no realizas, es la temperatura a la que voy a trabajar. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que estaba hablando de la decisión del consejo interno y también de lo que se ha comentado en el chat, porque también llegó casi ya allá. A mí me parece que hay dos aspectos fundamentales en los que se basó esa decisión. Una es que a Carlos se le había hecho una solicitud de cumplir ciertas cuestiones para este año. Y una de ellas, creo que la que no se cumplió, era que tuviera dos artículos publicados. Uno lo tiene publicado y además se lo tiene como portada del Google de la revista en la que se publicó. Y el otro estaba enviado. Y entonces eso se tomó como un condicionamiento al cabal cumplimiento de esos requisitos y se tomó como un incumplimiento a pesar de que estaba el artículo enviado. Entonces yo creo que eso pues es importante que no se tomó cuenta pues que había ese artículo ya enviado, que no estaba publicado todavía. Y la otra parte, creo yo, es que se dijo o se consideró que este laboratorio es un laboratorio fallido. Exacto. Con esas palabras creo yo que se mencionó que era un laboratorio fallido. Y creo yo que no, o sea, se mencionó que no había ningún resultado, ninguna imagen extraída del laboratorio. Cuando, entonces... pero yo, importante mencionarlo porque lo que estamos aquí viendo es algo distinto a los argumentos principales, creo yo, para esa decisión. Y lo que me parece además todavía muy preocupante es que, pues, si tomamos decisiones basadas en imprecisiones y llevamos a un académico a una situación
como en la que se encuentra Carlos, que es la necesidad de pedir su definitividad, cuando en principio en el CENIC hay un acuerdo de que para pedir definitividad hay que ser titular A. Al final de cuentas se puede, porque el EPA lo permite, y ha pasado en el CENIC recientemente que se trata de casos de definitividad de un asociado C. Sin embargo, yo creo que sí es dejar al académico en una situación muy vulnerable y complicada, porque a la hora de la evaluación de una definitividad se va a evaluar con parámetros de titular. Entonces creo yo que es algo que, pues desde mi punto de vista, es injusto, ¿no? Y que deberíamos de cuidar que ese tipo de situaciones no llegáramos a eso, ojalá no llegáramos a ese tipo de situaciones de dejar a un académico en una situación tan vulnerable, sobre todo cuando pues estamos aquí presenciando todo el trabajo que hay detrás y todo el esfuerzo que ha habido de mucho tiempo para llegar a los resultados que estamos pues nosotros atestiguando aquí. Gracias. Supongo que terminamos las preguntas aquí en la sala. ¿Alguien tiene preguntas vía Zoom? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Sí, yo tenía una pregunta, Carlos. Justamente, bueno, felicitarte por todo lo que has logrado en concebir y poner en marcha este equipo. Es evidente de lo que muestras, no solo en imágenes, sino en resultados, que el laboratorio no es fallido, que está funcionando y que está presto justo en un momento muy importante a obtener resultados relevantes en lo que es en física de superficies. De hecho, ahorita se va a estar el coloquio en un momento con una invitada muy importante dedicada a estudiar la interacción de la luz con la materia a escala nanométrica. Y en el instituto se ha ido consolidando una planta de académicos teóricos experimentales que trabajan en la interacción de la luz con materiales monoatómicos, biatómicos, triatómicos, es decir, capas muy pequeñas. Y de hecho yo también, pues justamente hace poco que di mi coloquio y hablo de la polaritónica, donde hablo del acoplamiento fuerte de luz-materia, pues estoy más que interesado en ese tema y en la capacidad en un momento dado de una instrumentación como la tuya para poder estudiar más a fondo, obtener resultados relevantes en ese tipo de interacción luz-materia a la escala nanométrica. Entonces la pregunta que te quería hacer es si tú, ¿cómo podrías tú impactar con esta instrumentación en el estudio de la interacción luz-materia en la escala nanométrica? Dar un dos o un par de ejemplos más bien de cómo podría ser útil tu instrumentación para justamente entender mejor e incluso proponer tal vez mejoras en el control de esa interacción luz-materia, tanto a nivel débil, digamos, como a nivel fuerte y formar polaritones. Bueno, muy buena pregunta, Jorge. Por el momento tengo mucho interés en catálisis, en fotocatálisis, y dado que el sistema también nos permite también inducir temperatura al mismo tiempo que iluminamos con el láser, estudiar algún, seguir trabajando con este tipo de moléculas que son prospectos para fotocatálisis y generar ciertos polímeros, generar ciertos polímeros en la superficie o también comprender los fenómenos físicos, físico-químicos que influyen en ese efecto. Por ejemplo, ahorita hay mucha controversia si también, si solamente contribuyen plasmones de superficie, si también contribuyen electrones calientes a la fotocatálisis, si también influyen los fonones en la fotocatálisis. Y entonces ese instrumento, aún al ambiente, nos permitiría con un experimento o con experimentos planeados para ir discriminando cuáles son los verdaderos efectos físico-químicos que contribuyen a la catálisis. Ese es uno de los principales, una de las principales líneas de investigación ahorita que estoy siguiendo con el sistema de test al ambiente. Otra también es saber cuáles son los efectos, en este caso, de polarización de la luz que se tiene para moléculas que son confinadas unidimensionalmente o moléculas que están verticalmente, digamos, autoensambladas en la superficie. Es necesario conocer, en este caso, por ejemplo, en el grafeno, ahorita estoy haciendo
haciendo una investigación que es depositar grafeno en oro, grafeno en silicio, y va a hacer mediciones con el sistema de TERS, que de hecho aquí está mi colega Epifanio Cruz de Nucleares, que me está consiguiendo un STM al ambiente para poder instalar el sistema óptico, dado que el STM que tenemos aquí es de servicios. Y entonces ver también cuál es, hasta qué punto también los electrones de conducción de un metal se diferencian de los electrones que están en un semiconductor, como es el silicio puramente. Y también respecto a la polarización de la interacción de la luz, sea prácticamente horizontal o cuasi vertical con respecto a la punta, para dar los mayores factores de amplificación. Entonces, en esa línea ahorita estoy trabajando. ¿Sí, Jorge? ¿Está por ahí? ¿Puedes abrir? Aquí está. Ya me abrieron el audio, gracias. Sí, Carlos, muy relevante lo que dices. Muchas gracias. De hecho, justamente acaba de salir una convocatoria para un número especial de Ópticas Material Express sobre este tipo de situaciones. Fotocatálisis es una de las importantes que mencionan, interacción luz-materia y lo que acabas de mencionar. Es bastante relevante y espero que se te dé la oportunidad de continuar con el desarrollo y aplicación en obtención de resultados científicos con esta instrumentación que ha tomado tanto tiempo, una buena inversión, pero no tan cara como sería efectivamente comprar un equipo nuevo. Y creo que, como bien mencionó Alicia, esto, dado los recursos tan limitados con los que contamos para desarrollar instrumentación en México, lo que has logrado no es menor en absoluto, y espero que eso se tome en cuenta para poder seguir desarrollando esto y para obtener resultados relevantes de frontera en el mediano y largo plazo. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias. Tenemos una pregunta aquí presencial. Dale. Bueno, en realidad es un comentario y una invitación para los colegas que están acá, porque, o sea, uno de los problemas que ha permitido que de pronto se tomen a lo mejor decisiones no bien informadas, pues es justamente que de pronto no nos enteramos de lo que están haciendo nuestros colegas al lado. Entonces, bueno, yo los invitaría a todos a que este seminario se grabó, y entonces que podamos distribuir esta grabación en nuestra comunidad. Y de hecho, no hablo nada más de la comunidad del Instituto de Física, sino del subsistema, de la UNAM y de nuestros colegas de otras instituciones, porque primero para que sepan que este equipo existe y se puedan establecer colaboraciones y se pueda sacar todo el provecho. Y segunda, pues para que la gente verdaderamente se entere que este sí es un instrumento terminado y funcionando, porque creo que eso es bien importante. Si se han dicho cosas que no han estado bien informadas, bueno, pues es importante corregir y que se sepa que esto. Entonces, bueno, creo que podemos distribuir este video, ¿no? Porque pronto aquí lo haremos a través del Colegio de Personal Académico para la comunidad del Instituto de Física, y pues los invito a que lo compartan con otras dependencias, con otras instituciones, para que se sepa que este trabajo existe y que es un trabajo terminado y exitoso, ¿no? Que va a empezar a dar frutos que realmente creo que pueden tener un potencial enorme, ¿no? Ya eso nada más. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta en línea? Yo tengo una pregunta, Carlos. Tenemos un par de intereses en común. Y me gustaría saber qué se necesita para que puedas ver una superficie. Es decir, por el momento tú solo estás estudiando superficies que esputereas, no sé si se diga así, dentro de tu máquina, ¿no? Pero si yo tengo una superficie de interés donde me gustaría absorber una molécula y ver las energías que hay ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea,
tú puedes meter la gasificada. Normalmente muchas de las superficies al aire están contaminadas, ¿no? Deben de ser. Normalmente sí se tiene que limpiar el nitrato vacío, ¿no? Por ejemplo, el silicio se tiene que hacer con un método de annealing prolongado por varias horas y desabsorber lo que tiene el silicio. En el caso, no sé tu sistema, qué sistema sea. Entonces, ver si existe una manera de limpiarlo también en un trato vacío y entonces poder poner algún tipo de molécula. Entonces, son semiconductores que exhiben una faceta o crecimiento preferencial, ¿no? Que exhiben una superficie en un plano preferencial. Entonces, es básicamente eso, pero realmente. Digo, pero el material. Polvo, puede ser película delgada. Películas de la nunca he hecho, pues se podría intentar, pero nunca he hecho así como tal que se meta, ¿no? Y yo supongo que estaría contaminado. Uh-huh. Sí. O sea, entonces tienes que hacerlo. Forzosamente tiene que haber algún tipo de. O tener, se tiene que pensar en algún tipo de limpiarlo dentro de la cámara de vacío. Y también que no degasifique el material, ¿no? Que sea de baja presión de vapor. Sí. Claro. Sí. Quisiera hacer un comentario. Yo creo que quedan en el ambiente, que es un instrumento de primera a nivel mundial y que se pueden hacer muchísimos experimentos y plantear un montón de investigaciones en materiales controlados, primero en moléculas muy simples e interacción con la planta y demás, y que materiales complejos que se toman del medio ambiente, pues se deben estudiar con otras técnicas, porque esta sí. No es la técnica para ello. Y el otro aspecto que yo quisiera destacar es que pues el instituto debería tener especial cuidado. Periódicamente ocurren este tipo de problemas, porque en ocasiones delicadas, una buena parte de la comunidad teórica que está en puestos de decisión no se informan, no se preocupan por informarse, no tienen los conocimientos en ocasiones puntuales para analizar una instrumentación experimental, un equipo, un laboratorio, no se acercan, no preguntan y no valoran. Y es lamentable que se quiera tirar a la basura un trabajo experimental que a mí me deja impresionado. Yo soy teórico y experimental. Y que se haga, bueno, así que sin darse cuenta de que está metiendo la pata metodológicamente. Yo realmente pido, me vale lo que me pase, pido a los compañeros teóricos que usen el método científico, que usen el método y el enfoque científico, que se aproximen a lo experimental, que no le tengan miedo a acercarse a lo experimental, que no tengan miedo de reconocer que de algo son ignorantes y que sean más profesionales antes de tomar decisiones sobre asuntos que no conocen. Una cosa es que tengan más poder y otra cosa es que estén en lo correcto. Gracias. Bueno, supongo un último comentario. Pero nada más. Ya nada más curiosidad en algo. Es que no nada más son los teóricos. A mí me ha sorprendido que experimentales jamás hayan dictaminado sobre el proyecto y ni siquiera hayan puesto un pie en el laboratorio, en ese laboratorio. ¿Sí? Yo no conocía la complejidad del laboratorio, a pesar de que desde 2015, periódicamente, digamos, unas dos veces en un semestre, me daba las vueltitas al laboratorio de Jorge porque me encontraba a las 5 de la mañana. Perdón, de Carlos. Porque me lo encontraba a las 5 de la mañana y fui viendo la complejidad de cómo fue cableando el criostato y demás. Fue ahora, hasta hace unas semanas, que le pedí que me enseñara cómo medía. Y me pasé varios días ahí con él, las imágenes
que presentó de las moléculas que se desabsorbían, que vi perfectamente cómo se nos contaminó la superficie. Algo, yo ya, como ya sabía de física de superficies, sí estaba yo preocupada de que se iba a contaminar la superficie, pero a veces hacer las cosas más rápido era imposible, porque había que termalizar, había que... Es que es muy complicado. Y hay que estar ahí para darse cuenta de lo complicado que es hacer un experimento de eso. Entonces, yo sí quisiera que la gente y que mismos experimentales se dieran una vueltita por el laboratorio. También, no nada más los teóricos, también los experimentales. Y que no dictaminen sobre un proyecto tan complicado sin haber siquiera, como científicos, haber averiguado cómo está la cuestión. Antes que ya vamos tarde, nada más quiero hacer una invitación a todos. Yo creo que algo que es muy importante es que enviemos opiniones. Yo creo que eso es fundamental en casos como definitividades o cualquier caso de contratación, lo que sea. Al final de cuentas, el que la decisión no recaiga solamente en una administración, sino en una comunidad, que al final de cuentas es la que permanece, yo creo que eso es muy importante. Entonces, creo que también como comunidad a lo mejor nos ha faltado expresar nuestras opiniones, y creo que eso es fundamental, que hagamos llegar nuestras opiniones al Consejo Interno y que esas opiniones pues lleguen a donde tengan que llegar, porque es muy, muy importante. Como comunidad, se tome en cuenta la opinión de esa comunidad para tomar este tipo de decisiones. Gracias. Va a hablar Leonel Cota. Él es experto en su física de superficies. Hola, buenos días. Hola. Buenas tardes. Aquí no sé cómo están allá. Pues, Carlos, no tengo el gusto de conocerte personalmente. He seguido tu seminario con mucho detalle. Y pues quiero comentarles que pues yo tengo más de 50 años como investigador, ojalá fueran de edad, ¿no? Pero solamente como investigador, y pues he trabajado toda mi vida profesional en temas de ultraalto vacío, o con máquinas de ultraalto vacío, con cámaras de ultraalto vacío, de manera que sé una que otra cosa sobre el ultraalto vacío. En particular, pues, mi especialidad es física de superficies, entonces entiendo perfectamente las dificultades implica trabajar, hacer física con estos sistemas de superficies limpias. Entonces, aprecio mucho el trabajo que has hecho y ciertamente me causa mucha incertidumbre y hasta frustración el conocer la situación en la que te encuentras administrativamente hablando. En estos 50 años, no solamente haciendo investigación, también me ha tocado discutir criterios de evaluación. Y tal vez lo más frustrante de todo es que después de estos 50 años no hayamos avanzado en establecer criterios de evaluación que sean más acordes con nuestro nivel académico. Se supone que somos personas con el más alto nivel académico en el país y somos incapaces de poder evaluar la calidad del trabajo. Y esta condición que mencionaste de publicar dos artículos que te pusieron, me parece la condición más antiacadémica y más ridícula que conozco, porque refleja falta de conocimiento, falta de profesionalismo en la evaluación, ya que publicar artículos, pues hay muchas maneras de hacerlo, y a veces pues es hasta ridícula la forma como algunas gentes publican artículos, ¿no? Veo que hay algunos colegas que en estos tiempos publican hasta 20 artículos en un año, lo cual, pues, si bien es cierto que se trabaja mucho para tener esos números, y a veces más que 20, también implica un cierto modo de trabajar que pues dista mucho de contribuir al verdadero desarrollo de la institución. Y lo que tú has hecho es un desarrollo institucional, es un desarrollo para el futuro, para el país, en la formación de los alumnos y en las capacidades que se quedan en el instituto y que no simplemente se reflejan en artículos que nadie lee.
Entonces, pues yo te quiero felicitar y sí expresar una gran frustración, un gran descontento y pues desánimo, digamos, porque después de 50 años el Instituto de Física haya avanzado tan poco o nada en estos aspectos de la evaluación de su personal académico, particularmente y que se dedica a las cuestiones experimentales. Hace 50 años o más, esta situación de la falta de calidad en la evaluación de los desarrollos experimentales era muy común, era tema de discusión, el poder de llegar a establecer consensos en los criterios de evaluación ha sido un trabajo muy, muy complicado y por lo visto el avance ha sido prácticamente nulo. Pues qué pena, y ojalá que tu asunto se pueda resolver, porque creo que eres un investigador valioso para el instituto y ojalá sí lo reconozcan tus colegas, no solamente los experimentales, como decía Alicia, sino también los teóricos y todo el mundo, porque lo que tú has hecho, ahí está, se puede ver, se puede medir, se puede observar, y como dijo la persona que me antecedió, pues hay que aplicar el método experimental, ¿no?, y confirmar las cosas y no simplemente hablar y tomar decisiones de oídas. Felicidades y gracias por darme la oportunidad de hacer este comentario. Gracias, Leonel, te agradezco mucho tus palabras, tampoco tengo el gusto de conocerte. Y sí, digamos que a veces yo el compromiso que tenía más que nada era con el pueblo de México, de terminar un equipo experimental y que me dio dinero. Obviamente eso también debería de repercutir en el trabajo, ¿no? Finalmente también hay muchos lugares donde uno va, sin embargo, esta plática tiene el objetivo de demostrar científicamente que funciona el equipo de instrumentación y que todo lo que dijiste es cierto, ¿no? Es de que no se ha avanzado en la evaluación de personal experimental, menos el que hace instrumentación. Y pues es una pena que solamente se tomen decisiones de un escritorio, ¿no? Gracias. Bueno, pues creo que ahora sí podemos concluir. Muchas gracias a todos. Gracias también.